podrás cruzar tantas veces el charco, al menos nunca para hacer este trabajo. Ahora hay dos taxis en la esquina para hacernos olvidar nuestra casa, la rutina y nuestro miedo a volar. De camino al aeropuerto alguien empieza a toser, se queja de que en los aviones no se puede comer. Es temprano y en la radio se da a conocer al que estampó su coche en la sede del PP. Una vez más sin saber qué nos va a pasar, algo se aproxima pero no sabemos que Edu se toma un café con toda tranquilidad y hablamos del futuro y la paternidad. Justo al sobrevolar los callos de Florida empezamos a pensar cómo ha cambiado nuestra vida. Al fin y al cabo los aviones no están mal, siempre que tengas a mano vino y olvidar. Tras 20 horas de sol vamos a aterrizar, desde el cielo y el DLC es descomunal. La gente aplaude las hazañas del piloto posado, semejante bicho en medio de la ciudad. Y a pesar de retenido en el control de inmigración se asusta cuando ve llegando Johnny Cash, y pienso en cuando...